capital de Nueva Zelanda. A manera de opinión, podemos decir que es una muy hermosa ciudad capaz de competir por el top 10, sin dificultades. Dispone de construcciones muy cuidadas de estilo barroco, inglés, románico, francés y variopintos de modernos estilos que mezclan, por ejemplo, el californiano con el académico. Y también se encuentra el altamente tecnológico. Parques incólumes, por doquier. Orden y pulcritud denotan la cultura anglosajona oceánica adquirida. Un apreciable y avárico comportamiento por el dinero de sus habitantes y un austero uso de los recursos. Es una característica. Barrios periféricos floridos, prolijamente cuidados y compromiso con el horario del transporte. Descontentez social se nota con la admisión de migratoria proveniente de Asia, principalmente promotora del Brexit del Commonwealth. El bellísimo Albert Park, por ejemplo, cuyo nombre recuerda a aquel príncipe consorte de la corona británica, puede ser atravesado a pie para llegar al campus de la Universidad de Auckland. Esta es la empresa que estamos. Y ahí está el horario. Vamos a ver qué pasa si aprieto este botón. Service number 97. 4. Bound for Auckland is due in 7 minutes. Me da la hora y me dice que a Auckland va a partir la línea con ruta 974 dentro de 7 minutos. Vamos a ingresar a este parque que está aquí en el pleno centro de Auckland y tiene esta figura acá tipo pórtico, piedras apiladas. Súper cómodo esto, las veredas amplias. Yo estoy sentado acá. Hay basureros por todos lados, de piedra, con tacho removible. Estamos aquí en Wellesley y Sidmouth. Esa, donde va el auto, es Wellesley. Y Simmons es esa otra arteria que separa una zona de otra de Auckland. La separación viene a estar por el Albert Park. Y allá encontramos otra área parquizada. En esta pequeña exposición acá vemos la relación que hay entre los distintos dispositivos de cálculo, el abaco, la regla de cálculo, calculador, y aquí el avance tecnológico de la miniaturización de las válvulas hasta lo que fue el desarrollo del transistor. Thank you.
civilización, una de las primeras, de los primeros desarrollos. Acá en Oakland University. Ah, este primer calculador. Sí, este lo he manejado yo. Este ya no es un calculador, sino expendedora. Estos son los núcleos de memoria, que lo hacían los hindúes. Mirá, la primera vez que puedo ver esto, en 1950, que era para las computadoras. Y acá tenemos un circuito integrado wafer para colección de energía solar. Circuitos transistorizados. Memoria magnética. Circuito integrado. Discos magnéticos. Para almacenamiento. Los distintos tipos de dispositivos de almacenamiento flexible. Discos compactos. Ahí tenemos gigantes. 1980, van los años. Sí, el 1980. Y acá viene la telefonía celular. Una sala de informática acá en la Universidad de Oakland. Y acá estamos en el patio de la universidad, donde la gente ahora por el horario está en una etapa de recreación y alimentándose y estudiando. Este es el sitio de campo de la Universidad de Oakland, el centro de ciencia. Estamos en la biblioteca de la Universidad de Oakland. Acá tuvimos internet gratis 20 minutos. Te hacen una cuenta y el password y podés navegar tranquilamente todas las veces que te inscribas. Aquí estamos en Sidmouth y pasando un puente aquí justamente de Berkeley y Simon. Esta calle sería así, Berkeley. Allá tenemos el Carlisle Park o Oakland Domain, es otra área, y aquel es el hospital. Y está la zona de acceso, un puente que va entre otras a la torre, y la zona de la universidad, que está ahí donde pasa el colectivo. Esa es la Sidmouth, está la Berkeley. El aspecto operativo que nos ocupa no permite disponer del ocio, escaso el tiempo que distraemos en apreciar el entorno que nos rodea. Sin embargo, tuvimos un encuentro con tres señoritas argentinas, ingenieras agrónomas, y tuvimos lugar de encuentro en la biblioteca de la Facultad de Ciencias. Nos explicaron que se desempeñan en empresas ganaderas de Nueva Zelanda, en la mejora genética de razas bovinas más precisamente. Nueva Zelanda produce buenas carnes que ha logrado insertar en los mercados internacionales.